¿Sofía Gaitán está con vos? Sí. Hacela pasar. Me decías que este español es socio tuyo. No, socio no, no. Yo soy su asesor financiero. Ojalá fuera mi socio. Bien. Y están buscando pepes. ¿Pepes? Permiso de pesca. Claro. Exacto. ¿Y en qué podemos ayudarte? Si vos y el diputado nos pueden dar una mano con el tema de la Secretaría de Pesca, realmente estaríamos muy, muy, muy agradecidos. ¿Sabés lo que te digo, no? Me interesa. Y es posible. Bancame un segundo porque me estoy cagando mal. Ahora vengo. Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si yo te necesito, te busco. ¿Está bien? Quédate acá afuera. Veo que de lejos viene caminando un pibe con campera, la mano en los bolsillos. Flaquito, malochito, no valía 2 pesos. Giro y cuando me doy vuelta el pibe abre la campera, así me muestra un chumbo. Disculpame, ¿vos quién sos? ¿Vos sabés que van ingresando un poquito más? ¿Que les pierde? ¿Eh? Que llega hasta mi van y se me está inundando. ¿Vos sabés eso? ¿Te dijo tu abuela? ¿Qué pasa, claro, bebé? Que quiero que arregles o que cierres la llave de paso esa, porque a mí se me está inundando el baño, y no es solo con agua. Por tu culpa tengo la remera manchada. La caca que oliste recién es tu propia mierda. Me está llegando a mí, vos cagás y me cae a mí. Tu caca, gordo, ese es el problema que tengo. Voy a quedar acá esperando a que me mate. ¿Vos te vas a quedar acá? A ver qué carajo vamos a hacer. ¿Hacer qué? ¿No te das cuenta que esta ratonera tiene el techo de vidrio? En cuanto salga el sol somos historia. Como es jodido, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. No es tan fácil. No va a ser fácil. Deben ser todos boluditos como vos. ¿Querés pelear con ellos o conmigo? Voy a arrancar la cabeza. ¿Guardaste la carta que te di para la Tana? Sí, ya está en el bolso. Yo sé bien lo que digo. Escúchame, me estás hablando como si me fuese un funeral. No me vas a hacer sentir mal. Vos querés vivir acá, perfecto, ya lo discutimos 1000 veces. Yo necesito ver a Elena. Te lo prometo. No sé. Boludo, es para vos y tu viejo la plata, a mí me chupa un huevo. El que no nos quiere comprar, bueno, lo apuramos un poco cuando lo vendemos. Pero con una condición. ¿Cuál? Hacemos el pacto de la arboleda. Me cansé de esperarte. Sí, me di cuenta. Igual en una hora me voy de ese lugar, así que... En una hora. Me jodés. Pasado mañana me voy a Santa Cruz. Un poco de verde. Lagos. Cielo limpio. Y venite a Los Ángeles. De tranquilidad, digo. Menos lago, tenés todo. Mi vieja siempre decía que las almas se buscan solas, que solo hay que seguir la intuición. Ella lo dejó bien claro cuando se fue a la mierda, ¿no? ¡Oh! ¡Esa era la sorpresita! Pará. ¿Podemos brindar por el conejito de la nena lleva en la panza? Sí, por el no. Vieji, no es mío. ¿Vos tomás un traguito, está bien? ¡Ey! Pará. ¿Qué pasa? Está embarazada. Y un poquito... No, y un poquito nada. Portate bien que te mando con aquellos dos borrachos de nuevo.